aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireya y en esta ocasión te traigo este maquillaje. Quédate a verlo. Bien, vamos a empezar con el maquillaje y usé el mismo, el naranja 20, el mismo que en la mañana, digo, a eso me refiero. Como hice este maquillaje, pero lo vamos a hacer más recargado todavía. Queda muy bien este como para evento de día, pero vamos a ponerle un poco más de color, ya saben. Me gusta el color. Y los brillitos. Entonces, el naranja. Y lo puse esta vez en todo el párpado, ¿ok? Me da el frío, me da el frío. Vamos a llegar hasta la orillita. Y está bien. Ahora lo que hice fue ponerle en la puntita, en el lagrimal, este amarillo. Y esta es la paleta número 34, pero cualquier amarillo que tengas funciona. Digo, yo usé esta porque es la que tengo. Y lo vamos a poner en la puntita. ¿Ya vieron? Así. Exactamente así. Ahora lo que hice fue usar este. Este café para darle profundidad al ojo, para oscurecer un poquito más esa orillita. Y luego vamos a estar como que jalando esta esquinita hacia la mitad de nuestro ojito, ¿ok? Así. Para la parte de abajo usé este y fue el que puse ahí de brillito, brillito, hay que poner brillo, brillo. Con mucho cuidado porque recuerden que es como un gel líquido, entonces si nos pasamos vamos a quitar el color. Así que si quieren poner más, lo que vamos a hacer va a ser por capas. Primero una, esperamos que seque, luego otra y lo jalé toda la línea. Hay que poner más porque siento que los brillitos están. Les puse encima de las pestañas. De las de abajo, claro está. Ahora vamos a delinear nuestro ojito con este. En la mañana le pusimos un café, pero vamos a enmarcarlo más, ¿ok? Aquí ya tengo dibujada la forma, ya nada más tengo que continuarla, no es volver a hacerla. Relativamente, pero es más fácil cuando ya tienes ahí todo. Se siente mojadito aquí abajo, no toque nada ni haga nada hasta que se seque. Bien, mientras vamos a estar poniendo este rubor, aunque creo que se ve, ¿no? Se ve bastante todavía. Vamos a darle nada más aquí poquito para que se empareje porque siento el otro muy recargado, porque la luz la tengo aquí. Sí, ahí está. Y ahora voy a estar poniendo este, que ya tengo, pero quiero más, quiero más. Es el Sagitario. Y esta vez lo vamos a poner con brochita. En la mañana lo pusimos con el dedito. Y esta vez con brochita para que vean que igual pigmenta bastante. ¿Ya vieron? Ahora del otro lado. Miren con poquito.
Voy a poner también el mismo iluminador en la parte de aquí arriba. Cualquier brochita funciona, miren, pero estas como que el color cuando lo frotas, bueno, el iluminador como que brilla más. No sé qué le da, pero brilla. Ahora voy a poner esto en mis labiecitos. Es el Super Stay Matte Ink, el mismo que usé en la mañana. Como pueden ver, se me fue con las horas, las comidas, tomar agua. Es el número 75 Fire. Y es un color muy, muy otoñal, muy bonito. Ahorita regreso. Bien, así es como quedó. Ya me puse las pestañas y ya me puse el labial. Las pestañas que estoy usando son unas de Amour Mink, algo así. Y son 3D, las 010. Ahí está. Se ven muy bonitas. Nunca me había atrevido a usarlas, pero me gustó. Dije, vamos a intentarlo. Eso sí, pesan, se sienten pesadas. Y ahorita que me las estuve poniendo, la parte que va pegada a mi piel está muy tiesa, se siente muy dura, es muy difícil como que de manipular. Sí me costó un poco ponérmelas, pero se ven muy bien. A ver cuánto duran, porque cuando las recorté para poder hacer que embonaran en mi ojito, sentí que se despeluzaban. Así que voy a ver cuánto duran. No sé si sean de una sola puesta. Dice 10 puestas. Dice aquí. Bueno, ya veremos entonces. Y bien, así es como quedó. Les voy a mostrar las poses. Y esto sería todo por aquí. Síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito. Adiós.